Cristian Huerta, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía, ¿verdad? Sí, hace como... Nah, ¿cómo estás, güey? Bien, ahí tranqui. ¿Ya probaste el desodorante? No, todavía no, pero estaría bien probarlo, ¿no? ¿Qué pasó, Manuel? ¿Cómo andas? Chido, chido. Chido, bien. Qué chido vernos en eventos chidos, ¿no? Pues sí, está padre. Ahorita a ver qué tal les queda el evento a los de Ice Extreme. ¿Ya lo usaste o no? Ya hace rato. Está bueno. ¿Sí? Está fresco. ¿Y a cómo va tu skate park? No es tu skate park, tu bike park. Va bien, ya terminamos yo creo que en semana y media y estamos ahorita planeando ya un evento grande así chingón. ¿Estás? Bien feliz aquí esperando a que inicie todo este show. Oye, veo que andas viaje y viaje por toda la república, ¿no? Sí, mi amiga Vanessa. Hola, Vanessa. Hola, hola. Sí, he estado en Monterrey, Aguascalientes, Guadalajara. Me toca otra vez Guadalajara con X-Pilots y Tijuana y Mexicali. Tus sponsors, aparte de Dios, Monsters, ¿qué más? Vans, Monster, ahora Garnier Bio, Oakley, Drift, y bueno, pues son todos. Una exhibición padrísima, pásenle para que la vean. ¿Qué onda, Vic? ¿Qué pasó, padrino? ¿Cómo estás? ¿Ya te pusiste desodorante o qué? Ya, para sudarle, padrino. Los mejores eventos. Exacto, qué chido, los vemos en los mejores eventos y qué chido que utilicen a ustedes para el lanzamiento de un nuevo producto, ¿no? Está bueno, sí, claro, nosotros patinamos 3-4 horas, entonces imagínate. Paco, este es como tu lugar de casa, ¿no? Aquí vivo, hermano. Aquí mi cuarto está aquí atrás del bowl. La idea es... Está padre que aquí haya algo así, ¿no? Es la primera vez que veo una onda así locochón en el fishbowl. Este es un templo sagrado. Visitando México, ¿cómo estás? Aquí ya de vuelta conociendo el skate park y bueno, primera vez en México, la verdad, conociendo ya fuera de la playa. Oye, también vi que estás wakeboardeando. Wakeboard, de todo, hasta ya falta el kitesurf, ya skateboard, a ver si no me quebro un brazo, una pata. No, esperemos que no, porque tienes los principios, güey. Nos da mucho gusto y órale, pues aquí te estamos viendo en esta demo y en este lanzamiento de este desodorante, ¿no? Sí, va a estar bien la acción, la verdad, que hay que apoyar y que apoyen, ¿no? Más que nada los atletas. Aquí estamos. Claro, órale, Dylan, mucho gusto, qué chido verte. Bien, fuera del agua es chido verlo, órale. ¿Cómo estás? Soy Cepeda. ¿Qué onda? ¿Ramos? Sí, Ramos, el mismo. Oye, pues qué chido verlos otra vez en los mismos eventos, en buenos eventos. Qué chido que la marca esté presente de ustedes en esto, ¿no? Sí, mira, la verdad es que es un lanzamiento de L'Oreal, que es un desodorante que se llama Extreme Ice. Y ellos lo que están haciendo es posicionar un producto enfocado a los atletas y a la gente que hace Action Sports, ¿no? Entonces, Monster, como marca de Action Sports, pues estamos intentando apoyarlos con los atletas que tenemos, que haga una sinergia con lo que ellos hacen y bueno, y un beneficio también para nuestros atletas, ¿no? Si podemos ahí encontrar... Ya vi, hasta se sacaron del agua Dylan Software, allá anda. Johan Ungará. Johan del aire, del coche a Hugo que está por llegar, tenemos, ahora sí que de los skateparks sacamos también ahí a Mario Sainz, entonces, pues están nuestros mejores atletas que la marca de L'Oreal Extreme Ice está buscando. Nosotros se los ponemos como en bandejita de plata, ¿no? Los mejores atletas en Action Sports usando Extreme Ice, ¿no? Marcas core para gente core. Exactamente. Hay que apoyar el Action Sports. Esa es nuestra prioridad. Él es Chris Mireles. ¿Por qué dices que es tu pupilo? Es mi pupilo porque le enseñé a caminar, a hablar, a reír, todo. No, es trabajo con él, soy su manager. Subimos, que acabas de regresar, te fuiste de México a una gira de preparación o qué fue, qué anduviste haciendo? Sí, la Unión Ciclista Internacional me invitó al centro de ciclismo que está en Suiza.
para con motivo de prepararme para buscar un pase a los Juegos Olímpicos en Londres 2012. Todavía no acabo, yo vengo aquí a México para este tipo de eventos y arreglar temas administrativos con los sponsors y también para la Olimpiada Nacional, que es este lunes y martes en Puebla. Vale, ¿con quién estás? ¿Quiénes son tus sponsors ahorita? Estoy con Monster Energy, Vans y los de Oakley, los ópticos. Te aventaste podio en el último evento, ¿no? Sí, estuvo súper chido, ¿cómo ven? Bien, te di un seguimiento muy chido, me gustó mucho lo que oí, lo que nos contabas, güey, que estabas nervioso al principio y todo lo que fue desarrollándose hasta el podio, ¿no? Sí, y pues al final se dio todo súper chido y bueno, al final me la pasé súper bien, me acomodé a la pista y fue lo más importante, que me sentía completamente que estaba pues, en mi ciudad, en mi parque, en todo. Nos da mucho gusto verte. ¿Ya viste a los demás riders de Monster? Sí, ya vi a los de bici, ya vi a los de moto. ¿Conoces a Dylan Southwood? A Dylan, que es un surfer increíble. Y bueno, ahí andan todos los Monster representando la garra ahora. Sí, no, muy, muy buen evento, ¿no? Sí, estuvo súper chido y pues que ustedes lo cubran. Ya estamos, tocayo, un remix, chido. Principalmente uno ya no se tiene que preocupar si traes el desodorante, ¿no? Ya ahora voy a tener uno siempre en mi mochila, ¿no? Voy a estar activo, voy a estar emocionado, motivado y ahora pues protegido con el desodorante, ¿sí o qué? ¿Otra buena marca se adhiere a lo que tú haces? ¿Cómo es? Sí, claro, necesitamos ese apoyo y hay que apoyar también a lo nuevo, ¿no? Y bueno, aquí estamos disfrutando. Excelente. Extreme, todos los deportistas extremos aquí con una marca extrema. ¿Qué más queremos? Ahora sí que, yeah, buddy. Yeah, buddy, aquí en el DF. Hola, gracias por invitarnos a esta presentación. Qué buen producto. Yo no soy rider, yo soy una persona que está con ellos en el surf, en el wakeboard, en todo. Entonces, creo que también es un producto que lo necesito para lo que hago, ¿no? Gracias por pensar en esto. Han armado un gran equipo de gente extrema, entonces eso da gusto. Y qué bueno que también inviertan en estas cosas, ¿no? Pues sí, la verdad es que no nos interesa lanzar por lanzar, sino lanzar haciendo sentido y sobre todo de una manera funcional, ¿no? O sea, independientemente de que este es un ambiente con gente, con atletas que viven el día a día extremo porque es su deporte, este es un desodorante que queremos que sea como un aliado, ¿no? Y que los ayude también en la protección. Lo veíamos en las entrevistas, ellos cuando están expuestos al sol, al día a día, todo lo que hacen, utilizan, lo necesitan. Entonces, qué mejor que venir con una propuesta que sea verdaderamente funcional, que no sea una promesa inconclusa o que no sea real. Y bueno, ese es el objetivo, ¿no? Y qué mejor que también juntarlo con una promoción para poder hacer vivir todavía más la experiencia y llevarla a todo México, ¿no? Pues gracias, Garnier. Gracias a ustedes. ¿Todo bien? Todavía estoy temblando la última vez que me diste vuelta en tu nave. Sí, te extrañamos por ahí en las carreras. ¿Qué onda? ¿Ahí para darte otra vuelta o qué? Sí, ya. ¿Cómo ves? Una marca nueva. Ustedes son embajadores y vaya que la necesitas. A tantos grados que corres dentro de tu cabina, sí necesitas una buena protección, ¿no? Sí, la verdad es que estamos a más de 55 grados adentro. Realmente créeme que nos bajamos del auto y no nos quieres oler. Y después de usar este producto, súper bien, ¿eh? La neta, muy, muy bien. Gracias, Hugo. Órale. Salud y ya estamos. Gracias.
Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias por el producto. Qué bueno, ¿no? Y encantada de que estén aquí, que estén disfrutando. Aparte de invitar a toda esta comunidad, como bien decían, de deportistas extremos, que además son chavitos que podrían estar, como decían, en actividades de estar en el antro y tal. Al final del día es deporte, que nosotros, o sea, qué mejor, Garni, impulsando el deporte, apoyando a deportistas. Y bueno, hace todo el match perfecto de protegerlos de la sudoración extrema en sus actividades extremas. Entonces, de hecho, imagínate, si funciona en ellos o nosotros, ¿cómo funcionará con la gente normal que no tiene tanta actividad? Entonces, yo creo que es un producto muy bueno que va a hacer mucho bien a gente como nosotros y a la gente normal que lo quiera y que se sienta intrépida y que le guste todo esto. Entonces, se les agradece, ¿no? No, muchas gracias a ustedes por venir, por confiar en los productos Garnier, por confiar y querer comprobar la eficacia que estamos ofreciendo, y sobre todo ustedes que son tan amantes de estos deportes y de vivir al extremo, pues no se olviden de estar participando, porque Garnier también quiere premiarlos y quiere agradecer el uso de los productos. Entonces no es solamente el brindarles el desodorante, sino también premiar a estos participantes, a estas personas que quieran mostrar su lado extremo, y por qué no, pues invitarlos a Los Ángeles, California, a que nos acompañen a vivir la competencia extrema a nivel internacional. Mira, tenemos tres presentaciones: es la presentación de spray, la presentación de rolón y un rolón mini, que es precisamente para todos los atletas, que es de viaje, la presentación chiquita para la maleta que la llevas a todos lados, muy económica. Entonces son tres presentaciones: spray, rolón y rolón mini. Soy Gaby Licón, brand manager de desodorantes Garnier. Muchas gracias, ya estamos. Gracias. Muchas gracias, chao. De Ultra MX, estuvimos en esta presentación del nuevo desodorante para la gente como yo, como tú o como ellos. Vamos a probarlo y seguramente pues, nos funcionará. Gracias a este tipo de marcas que creen en la gente core y en los deportes core y en la gente de deportes activos. Gracias, gracias. Bueno, nos despedimos de esta noche muy chida, donde vimos el team muy bien formado. Yo soy Mayo y nos vemos en la próxima. Chido, banda. Bueno.